Bueno, como habíamos hecho la chaquetita y para completarle el conjunto, vamos a aprender en esta ocasión a realizarle este pantalón. Como pueden ver, vamos a retirar esto para que lo puedan apreciar mucho mejor. Y ahí está. Vamos a aprender paso a paso de cómo realizar este precioso pantaloncito para que ustedes lo puedan hacer el conjunto con el suéter. Sin más, nos vamos con el paso a paso. Para este proyecto vamos a ocupar una hebra de 3 milímetros de grosor. Que ocupe aquí los 3 milímetros. Ahí. 3 milímetros de grosor. Palitos de tejer. Las de 80 centímetros. Y las de 40 para tejer en forma circular. Desde la cintura del número 5 milímetros. Una aguja lanera y separadores para poder contabilizar. Vamos a utilizar aproximadamente entre 100 a 120 gramos de hebra, dependiendo del metraje que traiga tu material. Entonces vamos a iniciar el proyecto. Bueno, vamos a iniciar con el pantalón de... Iniciamos el proyecto de la siguiente manera. De preferencia utilizaremos una aguja circular de 40 centímetros, pero pueden usar la de 80 y trabajar con la técnica de My Glue. Lo que vamos a hacer es montar 72 puntos de la siguiente manera. Solamente vamos a empezar a montar formando unas E de esta manera, vean, así, de esta manera. Ahí 72 puntos. Aquí tengo montado los 72 puntos y le vamos a agregar uno más. Este uno extra es solamente para hacer la unión. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a estirarlo de esta manera en toda nuestra aguja o palito de tejer. Pasamos el penúltimo y el primero y luego el último pasamos por encima. De esta manera. Ahí. Y aquí le voy a hacer un pequeño nudo y vamos a colocarle aquí un marcador de vueltas de esta manera y voy a proseguir a tejer dos derechos y dos revés. Aquí voy a empezar a tejer dos derechos y dos revés. Ahí, dos derechos y dos revés. De esta manera. Vamos a tejer en espiral. Siempre fijándonos que este tejido o esta parte esté derecho, ¿no? Que no se tuerza, porque si no, al momento de avanzar el tejido no va a estar derecho. Entonces hay que tener cuidado también de no saltarnos ningún punto. Y así vamos a tejer derecho y revés. Como pueden ver, acá ya tengo tejido. Van a tejer los centímetros que desean. El mínimo es de 4 centímetros. Y ahí tengo un poquitito más de 4, pero al momento de doblar ese poquitito se va a irse. Entonces vamos a ahora necesitar nuestro elástico de 45 centímetros exactos y vamos a asegurarlo aquí. Vamos a verificar aquí la medida para que ustedes lo puedan ver. Vean ahí. Tengo 45. Exactos, vean ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es con una agujita y un hilo de cualquier color, ¿no? Yo voy a usar el mismo color de la del que estoy trabajando y vamos a coserlo de esta manera. Y ahí vamos a coserlo o asegurarlo. Entonces vamos ahí
asegurar el elástico. Bien asegurado. Hay que coser bien aquí. Ya, después de haberlo asegurado ahí nuestro elástico, lo que vamos a hacer es colocarle. Y se me zafó el este. Bueno, vamos a saber también a dónde vamos a ir. Y vamos a colocarle debajo de nuestro tejido y vamos a doblar. Como tenemos acá la guía de donde que hemos empezado a tejer, vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a tomar un punto de aquí y un punto de acá. Vean, hay unos puntitos. No sé si lo logran ver ahí. Hay estos de acá. Vamos a tomar uno de esos. Y vamos a empezar a juntar el tejido. Entonces aquí, aunque sea, ayúdense con un ganchillo por si les dificulta. Coloco el marcador y vamos. Vean ahí. Vean de acá un punto. Y de aquí. Un punto de aquí. Y el de acá. Así vamos a dar toda la vuelta. O si no, también hacen esto. ¿Ya? Con la agujita ahí. Lo tejen los dos juntos. Con la agujita ahí. Y los dos puntos. Háganlo con la técnica que les facilite. Y así. De esta manera. Y ahí vean, va a quedarnos así. Y así vamos a darle toda la vuelta. Como pueden ver, aquí ya tengo tejido el doblez. Y como les había mencionado, este ancho de acá va a depender de ustedes. Yo estoy haciendo un mínimo de 2 centímetros. Ahora vamos a medir aquí para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Y un máximo de 5 centímetros es lo que pueden hacer. 2.5 es lo que yo tengo acá. Y si quieren más larguito, pueden hacerlo hasta 5. Entonces, ahora vamos a hacer la división de la puntada de la siguiente manera. Aquí tengo, como saben, 72 puntos, de las cuales en el centro vamos a colocar 16 puntos. Y para la puntada vamos a necesitar 8 puntos. Y 8 puntos a cada lado. Entonces, de ahí el restante va a ser la parte de lo que es el jersey. Y vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a trabajar con vueltas cortas por el tema de que necesitamos darle un poquito de forma a nuestro pantaloncito. Entonces, como tenemos un total de 18 más 3, nos va a salir un total de 42 puntos de la puntada para atrás. Y vamos a tejer 20 puntos aquí. Vean. Este es el centro de mi unión y tejeré 10 para acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Antes que se me olvide, vamos a colocar marcadores para saber hasta dónde tenemos que tejer. A ver, vamos a colocar... Aquí tendría 10, 12, 14, 16, 18 más 3. Van a ir 8 puntos de la puntada. Uy. 2, 4, 6, 8 que van a ser de la puntada. Y del otro lado igual marco. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 más 3.
Uy, ¿qué pasa con los marcadores? Mide acá 2, 4, 6, 8. Ya listo. Listo. Y ahora vamos a trabajar así. De aquí, mira, he tejido 10 puntos. 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a darle la media vuelta. Paso este punto y doblo para atrás para que se forme de esta manera. Tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el marcador. Paso el marcador y tejo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí. ¿Ya? Volteo. Y hago lo mismo. Paso esto y jalo esto para adelante. Para formar esto. Y voy a tejer hasta el marcador céntrico. Hasta aquí. Listo. Paso el marcador. Voy a tejer uno. Y voy a hacer un aumento aquí. Un aumento de esta manera. Y prosigo a tejer. Pasando el marcador. Un punto después del marcador. Prosigo a tejer. Ahí. Hasta encontrarme. Esto, justo esto. Y lo que vamos a hacer es tejer estos dos juntos así. Tejemos ahí, vean. De esta manera. Ahí, para que quede completamente invisible. Y tejemos tres. Uno, dos, tres. Volteo. Y hago el mismo procedimiento. Paso el primer punto. Jalo para atrás para que se forme de esta manera. Y tejo hasta el marcador céntrico. Vamos a tejer hasta el marcador. Paso el marcador. Voy a tejer un punto. Y hago mi aumento esta vez en punto revés. Ya. Siempre hay que hacer así como yo lo estoy haciendo, ¿ya? Tiene un motivo y una razón. Despuésito se van a dar cuenta por qué. Y tejemos hasta donde que está ese grupito de dos, así, y esto lo vamos a tejer de esta manera, por aquí, así, ya, de esta manera, así, y tejemos. Tejemos 1, 2, 3, volteamos. Y vean acá la unión está completamente invisible, no se nota y eso es lo que queremos. Ahora pasamos igual haciendo esto y vamos a tejer con total normalidad. No vamos a hacer aumentos aquí, los aumentos serán cada 4 hileras. Este sería en la segunda, así que no se preocupen. Y vamos tejiendo. Aquí tejemos estos dos por delante. Así. Vean de esta manera. Pasamos y tejemos tres más. Uno, dos, tres. Así. Volteamos. Y hacemos ese mismo procedimiento. Pasamos y jalamos así. De esta manera.
Tejemos, pasamos esto. Tejemos con total normalidad hasta llegar al grupo que están estos dos. Hacemos la disminución. Ahí. Y tejemos 3. 1, 2, 3. Volteamos el tejido. Lo pasamos de esta manera y vamos. Ahí, esta vez si hacemos aumento, vean por qué, porque voy a contar acá, mira, 1, aquí vean, 1, 2, 3, 4, vean aquí, 1, que es esta ahí chiquita, 1, 2, 3, 4, tomo y lo hago así, al costadito del marcador. Y estoy haciendo aquí, porque aquí es donde que empiezan las vueltas. Tejemos hasta el otro extremo. Aquí, tejemos esto. Ahí 3. 1, 2, 3, de esta manera, volteamos y tejemos hasta el marcador. Paso, dejo un punto y aquí hago el aumento. ¿Por qué? Porque vean, acá está mi aumento, vean, 1, 2, 3, 4, y aquí siempre va a ser por lado revés, de esta manera, y tejemos. Los aumentos serán cada 4 hileras. Aquí dejo esto por acá y tejo 3, 1, 2, 3, volteo, listo, ya esto va a ser suficiente, ya, porque yo podría hacer acá dos más, pero necesito hacer aumentos y por ese motivo ya no. Entonces aquí ya, aquí vamos a hacer, esta es nuestra última vuelta, y aquí lo que vamos a hacer es esto, vean, a dos puntos, hacemos esto y tejemos, y aquí ajustamos, ya, así, de esta manera. Ahora sí ya vamos a empezar a dar vueltas. Aquí tejemos nomás, recuerden que son cada 4 vueltas, este sería recién la segunda. De ahí. Y hasta aquí tengo, vean, 2, 4, 6, 8, 9 hileras y aquí debo tener 11. 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, sí tenemos 10, vean, 2, 4, 6, 8, 9 y acá 10. ¿Por qué? Porque aquí está empezando la vuelta. Entonces, vamos a tejer.
aquí paso, tejer esto, dejo uno, dos derechos, vean acá está el marcador, paso y vamos a hacer el aumento aquí, vamos a levantar de acá abajo, así, y hacemos aumento en punto revés, luego tejemos uno, dos puntos revés, levanto y hago mi aumento esta vez en derecho. Ya, luego tejo 1, 2 derechos y hago otra vez el aumento. Luego tejo 2 derechos. 1, 2 y hago el aumento en derecho. Ya. Aquí vean, tengo 1, 2, 3, revés. 2, 4, 6 derechos. Acá tendría que ser aumento en punto revés. Aquí también tejo punto revés. 2 y 3. ¿Ya? Aquí es la puntada. Voy a retirar esto y voy a tejer. Recuerden que habían 16, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, tengo 2, 4, 6, 7, ya, y tejo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así estaríamos cumpliendo los 14 puntos del centro, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y pues los 8 puntos que era de puntada se convierten en 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Entonces, ¿por qué? Porque hemos hecho los 4 aumentos. Entonces aquí retiro esto. Voy a tejer 1, 2 puntos revés. Hago aquí el aumento en punto revés, dejo 1 y 2 derechos, hago el aumento también en punto derecho, dejo 2 derechos y otro aumento en derecho. Dejo 2 revés y mi último aumento en punto revés, aquí. Y así completo a 12 puntos de la puntada. Paso el marcador y tejo derecho. 1. Y aquí es donde que vamos a hacer esto, que donde que habíamos pasado esto de acá. Volteamos esto y tejemos así. De esta manera. Pero hay que colocar bonito porque si no, vean de esta manera y tejemos. Para que quede invisible. ¿Ya? Y proseguimos a tejer. Estos marcadores lo pueden retirar ya. Ya de aquí empezamos a tejer de forma circular. Ya le dimos la formita que necesitábamos. Que esta partecita de acá. Esto es para darle más estructura. Y también por el tema del pañal, ¿no? Y darle formita también a las pompas. Aquí. Aquí termina mi vuelta. Ahora voy a tejer. Vean, acá tenemos 1, 2, 3. Faltaría todavía 1 para hacer el aumento. Recuerden que este es el marcador de inicio y final de cada vuelta. Entonces vamos a tejer. Esto va a estar en la parte de atrás de nuestra puntada. Y los aumentos lo vamos a hacer cada 4 filas. Entonces, si ustedes desean, marquen con un marcador donde están haciendo el aumento para que puedan saber desde dónde tienen que contar si se les dificulta. Entonces, aquí tejemos. Vean, acá ya empezó la puntada. Y voy a tejer esto. Dos puntos derecho
Y este de acá siempre irá en punto revés. Aquí va a ir Santa Clara dos puntos y un punto revés al costado de la soga. La soga lo voy a cruzar después de cuatro vueltas o hileras. Este recién sería la segunda y faltaría todavía dos. Vean, son seis puntos de la soga. 2, 4, 6, punto revés y tejo derecho. Aquí. Normal tejo, paso esto. Este marcador sí se tiene que quedar porque aquí vamos a empezar también a hacer los aumentos y necesitamos saber dónde y por eso tiene que quedarse al centro. Entonces vamos ahí. Punto derecho 2, un punto revés, 6 derechos, punto revés y 2 derechos. Pueden mantener los marcadores de dónde a dónde son las puntadas para que ustedes no se equivoquen. Y de aquí ya tejemos hasta el marcador de acá. Listo. Como pueden ver acá está mi aumento y contamos 1, 2, 3, 4. Entonces aquí voy a pasar esto, dejo un punto derecho y hago el aumento. Ahí. Y siempre el aumento será un punto después del marcador y un punto antes del marcador. Entonces aquí ¿qué voy a hacer? Voy a marcar por si a ustedes les dificulta. Hago mi marca aquí a una hilera antes. Porque acabo, mira, si regreso está ahí, ¿no? Y al momento que voy a tejer ya se forma una hilera. Y así. Tejemos con total normalidad. Hasta donde que está aquí. Vean esto. Y tejemos puro tres puntos revés. De esta manera. Luego los 6 de los derechos de la soga. Luego 3 puntos revés. Ahí. Para formar la puntada Santa Clara. Tejo hasta un punto antes de mi marcador. Y hago mi aumento. En forma de una E. Levantando de la hilera anterior. Sí, tejo. Paso el marcador y hago mi segundo aumento después de un punto del marcador y prosigo a hacer el aumento. Tejo hasta aquí, tejo 3 puntos revés, 6 puntos derecho, 3 puntos revés. Los 12 puntos de la puntada. Y tejemos hasta un punto antes del marcador. Porque antes de cerrar la vuelta nos toca hacer aumento. Hasta aquí. Y hacemos el aumento. Listo. Recuerden que estos aumentos son cada cuatro hileras. Vean, acá está el primero, que bajo, el segundo y acá estaría el tercero. Y así. Tejemos hasta tener 4. Y aquí, como les he dicho, hemos puesto el marcador. Y aquí recién tendríamos 1, 2 tejidos. Nos faltarían 2 más para hacer el siguiente aumento. Ahora vamos a tejer esta vuelta. Tejo normal como corresponde porque es la vuelta que corresponde al lado revés y aquí tejemos 2 derechos, un punto revés y los 6 de la soga.
un punto revés y derechos. Esto es para formar la puntada Santa Clara. Como estamos tejiendo en circular, una vuelta será en puntos revés y una vuelta serán en puntos derecho. Voy a completar mi vuelta. Aquí llego, paso y tejo normal. En esta hilera es donde que vamos a hacer el cruce de la soga. Aún todavía me falta, ¿vean? 1, 2, 3. Siempre en los números impares es donde que vamos a hacer el cruce de la soguita. Voy a llegar acá. Listo, estamos aquí. Tres puntos revés. De esta manera, vean, aquí ya empezó a notarse la puntada Santa Clara. Y aquí es donde que lo voy a hacer el cruce de mi soguita. Lo pueden hacer para el lado que más quieran, 3x3. En mi caso yo voy a hacerlo para este lado. 3 y aquí. Como les digo, acá pueden utilizar la aguja auxiliar. Pueden hacerlo de forma directa o con la técnica que a ustedes les parezca mucho más fácil y rápido de realizar las trencitas. Así. ¿Vean? Queda de esta manera. Tejemos tres puntos revés. Por la parte del revés nos están saliendo así. Vean que hay un puntito en derecho y al costadito siempre va a haber Santa Clara. Y así vamos tejiendo. Paso esto. Está haciendo mucha bulla mi marcador. Llegamos aquí. Hacemos tres puntos revés. Y esta vez si hacemos al lado contrario que hicimos. Esto hicimos hacia la inclinación de nuestra mano izquierda. Y esto va a ser hacia nuestra mano derecha. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Al lado contrario. Ahí. De esta manera. Pueden, como les he dicho, utilizar la técnica que más les guste a ustedes. Ahí. Dejemos. De esta manera. ¿Ya? Así. Soguita aquí, soguita acá. Y vamos a tejer. Ya de aquí vamos a tejer 8 hileras para hacer el siguiente cruce. Y aquí respetando la puntada de la Santa Clara correspondiente. Y recuerden que los aumentos son cada 4 filas. Entonces vamos a tejer. Como aquí ven, tenemos 3 nomás todavía, nos falta, voy a darle una vuelta completa y nos vemos. Listo, ya llegué aquí, donde que está el marcador, volteo para que ustedes puedan contabilizar, vean. 1, 2, 3, 4. Entonces, así vamos a hacer cada 4, ¿no? Entonces aquí le voy a colocar el marcador, por acá, para contabilizar otra vez. Entonces vamos a hacer así, tejo 1, hago el aumento y prosigo. Recuerden que el aumento será un punto antes y un punto después del marcador cada 4 vueltas, respetando la puntada de la Santa Clara y la soga que van a los lados. Entonces vean aquí, siempre va a ser 2 puntos de Santa Clara y un punto de revés. Ahí vean, no sé si se logra notar. Vamos ahí, tejemos la soga, punto revés, 2 de la Santa Clara y proseguimos hasta un punto antes del marcador. ¿Ya? Vean acá, hasta un punto antes del marcador. Prosigo a hacer mi aumento, tejiendo en E. Para que no quede hueco. Tejo el punto, paso el marcador, tejo un punto y hago un aumento. Siempre es un punto antes y un punto después del marcador cada 4 vueltas. Así hasta tener
19 centímetros total, o sea, desde aquí 19 centímetros. Ya tejemos así y voy a tejer y les muestro. Recuerden que acá, vean, desde acá vamos a contar 8 hileras y hacemos lo que es el cruce. Ahorita recién voy 3, vean, 1, 2, 3. Y siempre, siempre van a estar las vueltas que van a empezar en la espalda del pantalón, o sea, la parte de atrás. Aquí voy a completar mi vuelta. Vamos aquí y será un punto antes del marcador mi aumento. Aquí. Y como les mencioné, vamos a tejer 19 centímetros y nos vemos de acá. De esta manera. Y vean, va a quedarnos así los aumentos. Yo ya tengo aquí avanzado y como les mencioné o les voy a recalcar que hay que hacer los cruces de la soga cada 8 hileras. Vean, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a hacer el cruce correspondiente, también respetando la puntada de Santa Clara al costado y el punto revés, que por el lado revés de nuestro tejido nos tiene que quedar de esta manera. Vamos a cruzar 3x3. Recuerden que lo hagan con la técnica o manera más práctico que sea para ustedes. Y así voy a tejer. Y otra cosa también es con el tema de la Santa Clara, que en una vuelta se teje en derecho y una vuelta se teje en revés. Y también que los aumentos son hasta alcanzar los centímetros que necesitamos. Entonces yo ya alcancé a la medida. Ahorita les muestro. Y la medida se tiene que tomar en la parte delantera de nuestra labor. Ahí. Vean, aquí está, vean. Y aumento, aumento, aumento. Y aumento así cada 4 vueltas. Voy a tejer esta vuelta hasta 5 puntos antes de llegar al marcador de inicio y final de nuestro pantalón. Aquí aparentemente les va a parecer grande, pero recuerden que es una talla 0 a 3 meses, no es de recién nacido. 2, 4, 5. Vean, 2, 4, 5. Ahora, ¿dónde tomamos la medida? Tomamos aquí. Ahí. En la línea donde quisimos los aumentos. Ahí es donde vamos a hacer. Ahí colocamos así. Y vean. Ahí tengo 19 centímetros, ¿ya? Siempre acá hay que acomodar bien el punto, estirar un poquito. No estoy jalando, simplemente estoy estirando. Y tengo 19 centímetros. En la parte de atrás, obviamente que voy a tener más. Aquí debo de tener, a ver, en la parte de atrás, tendré algo de 22 centímetros más o menos. Vean, tengo 21 en la parte de atrás. Y ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Con una aguja lanera y una lanita vamos a separar los puntos del tiro de nuestro pantalón. Ahí. Y van a ser 5 de este lado y 5 del otro lado. O sea, total 10 puntos. Ahí. Ya, ahí va a estar. Y vamos a proseguir ahora sí a tejer con una aguja de 80 centímetros. En caso mío que yo quiero tejer en circular,
Y no quiero tejer de ida y vuelta. Pero si ustedes quieren tejer de ida y vuelta, no hay ningún problema. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar esto también, los puntos. Voy a pasar hasta 5 puntos antes del marcador del otro extremo. Porque como les mencioné, yo quiero tejer en circular. Aquí tenía que tejer del otro lado. Dos, cuatro, cinco. Vean, dos, cuatro, cinco. Separo 10, 5 de un lado y 5 del otro lado. 2, 4, 6, 8 y 10. Y aquí cierro esto. Estos son para el tiro del pantalón. Listo. Ahora vamos a proseguir a tejer de la siguiente manera. Voy a colocar un marcador aquí, aunque este sería la vuelta del derecho todavía. Sí, vamos a colocar el marcador para saber cuántas hileras vamos a tejer. Y aquí empiezo a tejer con la técnica de Maggie Club. Jalo esto. Necesito que el punto esté en el cable para ajustar, porque si no me sale también ahí una abertura. Y empezamos a tejer. Como les mencioné, si ustedes gustan pueden hacer las dos piernas al mismo tiempo. Yo voy a hacer una a una para avanzar rápido. Jalo esto y doblo acá. Ajusto bien aquí y prosigo a tejer. Ahí proseguimos a tejer y siempre de aquí vamos a ir de esta manera, ¿no? Introduciendo ahí, jalamos y vamos a trabajar así en Maggie Club. Y cada cuatro hileras en esta ocasión vamos a empezar a disminuir. Recuerden que en la parte de arriba hacíamos aumentos y aquí vamos a hacer disminuciones. Entonces voy a tejer las cuatro vueltas. Esta sería la segunda y les muestro cómo vamos a hacer la disminución. Como pueden ver acá, mira, después del marcador tengo 1, 2, 3, 4. Vamos a empezar a hacer las disminuciones siempre al empezar y al finalizar las hileras. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hacer la disminución de estos dos puntos y también de estos dos puntos finales. Y lo vamos a hacer a la disminución que a cualquiera de ustedes como tejan les salga más disimulado. En mi caso, me sale más bonito cuando hago la disminución por la parte de adelante hacia el lado izquierdo. Y esta misma disminución aplico en ambos lados.
Si para ti la disminución te sale más bonito haciéndolo así para atrás, hazlo para atrás. Entonces, esta parte sí va a ser criterio de cada una de ustedes. Y vamos a hacer esto en ambas piernas. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Para saber después, voy a contar 1, 2, 3, 4. Ahí. Ya tengo una hilera tejida en la que estoy haciendo la disminución y cada 4 voy a ir disminuyendo tanto al finalizar y al iniciar la vuelta. Entonces aquí, por ejemplo, me falta la disminución de la finalización de la hilera. Y así vamos a tejer 15 centímetros de largo para la talla que estoy haciendo, que es 0 a 3 meses. Entonces voy a tejer, mira, aquí me toca hacer la disminución y siempre será los dos últimos puntos finales. Esto de aquí. Y tejo de la misma manera que hice la primera disminución. Listo. Y aquí prosigo a tejer nuevamente hasta hacer las disminuciones. Vean, y nos va a quedar de esta manera. Así. Vean, las disminuciones nos van a quedar así cada 8 hileras y hacemos lo mismo. Voy a terminar este piecito. Recuerden que esto lo he aplicado igual aquí. Y nos vemos. Como pueden ver, aquí ya hemos tejido los 15 centímetros que necesito para la talla que estoy realizando. ¿Y de dónde lo vamos a tomar la medida? Justo de aquí. Vean que aquí está la unión de los puntos. Ahí. Y voy a tomar la medida. Vean que tengo 15 centímetros. Desde ahí. Y también mencionarles que hice las disminuciones cada 4 hileras. Como pueden ver. Vean, aquí están las disminuciones correspondientes que hemos ido haciendo para que deforme de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es cambiarle de agujas. Por suerte me tocó hacer aquí, después del cruce. Si a ustedes no les tocó ahí, no hay ningún problema. Pueden tejer un poquito más largo. Solo que en esa parte vamos a disminuir de la siguiente manera. Vamos a disminuir de la siguiente manera. Tenemos que tener un mínimo de 30 puntos y un máximo de 36 a 40 puntos. Voy a cambiarle de agujas al número 4 milímetros y aquí voy a tejer normal y tengo que tener un mínimo de 26 puntos y un máximo de 30 puntos. Entonces aquí voy a tejer hasta aquí. Y aquí voy a empezar a hacer disminución, 2 en 2. Voy a tejer 2 en 2. La parte de la tren de la soga. Ahí. Y aquí le voy a dar. Por acá le voy a hacer una disminución más para tener 30 exactos. Listo. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 30 puntos. Recuerden que la disminución solamente lo hemos hecho en la parte de la soga. Y ahí. Y aquí tejemos con normalidad. Y a partir de aquí vamos a tejer ya lo que es este. Vamos a completar la vuelta para tejer un derecho, un revés, un derecho y un revés, lo que es la puntada de elástico. Bueno, vean, ya lo tejí. Yo quise tejer solamente 4 centímetros y vean.
Aquí voy a tejer el largo que ustedes desean. Vean, he tejido 4 centímetros y considero que es suficiente. Voy a cerrar con el cierre italiano. Este de aquí. Lo he tejido un derecho y un revés para que esta parte arme mucho mejor. Y aquí vamos a cerrar los puntos con el cierre italiano. Y vamos a hacer el mismo procedimiento en la otra pierna. Vamos a hacer el cierre italiano, que es esta de acá. Para esto vamos a cortar el hilo, más o menos calculando como si hubiéramos tejido todos los puntos. Si es un poquito más, mucho mejor todavía. Es mejor que nos sobre a que nos falte. Corto el hilo y con la ayuda de una aguja lanera proseguimos a cerrar los puntos de la siguiente manera. Vamos a venir aquí y vamos a necesitar marcadores porque vamos a necesitar aquí al punto al que está el primero. Y vamos de esta manera. Vean, he soltado el punto y estoy ajustando. Ya me voy a venir aquí al segundo punto y voy a introducir de esta manera. Así. Y jalo. De esta manera. Jalo. Vean que esto está ajustadito. Ahora venimos por aquí y por acá. Y aquí también le colocamos un marcador. Listo. Para saber que esos son los dos primeros puntos. Ahí de esta manera. Y vamos atrás. De esta manera suelto. Y vengo aquí. Así, tal cual como lo ven. Tienen que introducir la aguja así. Y mantener también las puntadas que estén derechitas, ¿no? Listo. Luego aquí suelto. Me voy al tercer punto. De esta manera. Vamos. Punto aquí, suelto y me voy al tercer punto de esta manera. Aquí y al tercer punto. Ahí. Hacemos a la misma tensión de nuestro tejido. No hay que hacer ni muy ajustado ni muy suelto. Vamos. Y repetimos la secuencia en toda la vuelta. De esta manera. Ahí. Punto, suelto. Voy al tercer punto. Punto este derecho, suelto y me voy al tercer punto de esta manera. Siempre fijándonos a qué dirección o por dónde está ingresando la aguja lanera. Punto, suelto, al tercer punto. Así. Punto, suelto y al tercer punto. Y repetimos la secuencia hasta culminar la vuelta o los puntos. De esta manera. Siempre soltamos el primero y nos vamos al tercero. Y vean cómo va el resultado. Listo, aquí estamos en los tres últimos puntos. Uno y luego salto al tercero. Luego uno y aquí el tercero está en esta agujita o en este marcador. Ahí vamos al tercero. Luego uno, este es el segundo y el tercero está aquí. De esta manera. Soltamos este el segundo y nos vamos aquí al marcador.
introducimos ahí. Sacamos y cerramos. Vean, de esta manera. Así tenemos un cierre completamente limpio. Vean. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos aquí y empezar a esconder los hilos en este mismo, en esta misma fila. Así. Hasta abajo. Vean, y queda. Vean, no se nota dónde está iniciado ni nada por el estilo. Y así vamos a ir escondiendo los hilos. Listo, cuando llegamos a la base, lo único que vamos a hacer es un nudo. De esta manera. Y cortamos el hilo ahí. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar nuestra hebra y vamos a dejar algo de 30 centímetros. Y vamos a empezar a tejer la otra pierna. Recuerden que veníamos así. Entonces vamos a empezar a tejer por este lado. Así. Dejando, como les mencioné, unos 30 centímetros para poder cerrar los puntos del tiro. Y vamos a empezar a tejer. Con nuestra aguja de 80 centímetros. Y tejemos acá. Recuerden colocarle el marcador para contabilizar las hileras para las disminuciones. Tejemos aproximadamente hasta la mitad. Y empezamos a trabajar con la técnica de Maggie Club, como les había mencionado en la otra piernita. Respetando siempre la puntada. Y vamos a tejer la misma cantidad de hileras que la otra pierna, porque la otra pierna ya lo medimos en centímetros. Y para que nos quede de igual forma, vamos a hacer la misma cantidad de hileras. Entonces esto. Ya empezamos a trabajar en circular. Ahí. Y recuerden que empezamos a hacer la disminución desde la cuarta hilera. Después de haber hecho el marcador, ¿no? Y lo hacemos en la parte interna, como lo hemos hecho en este lado. Vean, ahí están las disminuciones. De la misma forma tenemos que hacer en el otro lado. Y así vamos a tejer la misma cantidad de hileras. Cerramos de la misma forma y luego les enseño cómo vamos a cerrar los puntos del tiro de este precioso pantalón. Listo, ya tengo las dos piernecitas terminadas. Recuerden que ambos tienen que tener la misma cantidad de hileras, porque si no, uno les va a salir más grande y uno les va a salir más chico. Ahora lo que vamos a hacer, vean, también acá en la cintura siempre hay un pequeño desbalance por el tema para el pañal, que es por la parte trasera y la delantera. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar estos puntos. Para esto vamos a necesitar las agujas de doble punta o los palitos de doble punta. Y vamos a colocar los 10 puntos aquí. Ahí de este lado y 10 del otro lado. Retiramos la hebra.
así. Y con la hebra que hemos dejado de la otra pierna, que les había dicho, hay que dejarle unos 30 centímetros, vamos a empezar a cerrar los puntos punto por punto. Vamos a colocar a nuestra aguja lanera y nos vamos a ubicar aquí. Como pueden ver, estamos acá. Vamos a ir aquí, pero voy a saltar a la otra hebra. Vean ahí, no a esta, sino aquí al centro. Aquí, ahí, ya, y de acá también aquí al centro. Vean, aquí, a ver, les explico. Vean, estoy introduciendo a este de acá, luego voy a introducir aquí de esta manera. Vean del punto que está viniendo aquí, ya. Esto para que no quede huequito. Listo. Y empiezo a cerrar los puntos con total normalidad. Aquí tenemos esto, las dos puntas así. Nuestro punto está de esta manera. Y lo que vamos a hacer es empezar a cerrar. Vean, vengamos aquí al punto. Coloco ahí. Luego coloco uno aquí y junto. Luego empiezo a ajustar bien acá y uno y dos. Luego vengo acá, uno y al siguiente. Aquí. Este es por encima y el otro por adentro. Por encima, por adentro. Y hay que coser a la misma tensión de nuestro tejido, ¿ya? De esta manera. Ahí cerramos todos estos puntos. Vamos cerrando los puntos así, vean, quedando ahí. Tenemos que mantener la misma tensión porque si hacemos sueltos nos va a quedar hueco. Y aquí vamos a la última. Listo. A ver. Voy a estirar aquí, vengo de aquí para acá, de aquí voy a ir aquí al segundo, ahí, y de aquí me voy a ir acá, de esta manera, y de aquí bajo para adentro, para que no quede hueco nada, nos quede de esta manera. Y aquí le hacemos un pequeño nudo, pero lo hacemos aquí. Listo. Y aquí tratamos de seguir, pues, para esconder la hebra. Y cortamos. Si ven que al otro lado hay un hueco así grande como esta de acá, con un trocito de la misma hebra, en mi caso lo voy a dividir en dos, vamos a cerrar así.
Como lo he dividido, la hebra es mucho más delgada. Y ya cortamos. Listo. Retiramos todos los ganchos. El pantalón nos va a quedar así. Pero cuando vamos a acomodar, pues nos queda de esta manera. Ahora vamos a colocarle el cordón aquí en la cintura. Porque en mi caso, como estoy haciendo una talla pequeña, esto de acá es ancho. Pero si están haciendo una talla más grandecito, pues no será necesario. Yo lo voy a hacer con cadenetas nada más. Porque mi hebra es gruesita y no puedo hacer un cordón. Y no tengo más delgado para hacerle un cordón normal. O si gustan, lo pueden comprar un cordoncito ya hecho y lo pueden colocar. Entonces vamos a hacer el cordón, el largo deseado. Bueno, acá tengo las cadenetas hechas, he hecho 80 centímetros y aquí tengo acá y lo voy a colocar. Para colocar el cordoncito esta de acá, hay que fijarnos el centro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar el centro donde hicimos los aumentos y ahí es donde que lo vamos a buscar. Entonces, de mí más o menos es por acá. Y le voy a empezar a introducir alrededor. Entonces vamos a colocarle toda la vuelta. Y aquí, como lo había introducido a la mitad de dos puntos derecho, voy a introducir acá la mitad de dos puntos revés porque ahí es el centro. Entonces ahí. Listo. Aquí voy a ajustar bien bien para que la cadeneta no se me zafe. Y voy a cortar casi al ras, casi, no tan al ras. Ahí. Y ya tendríamos terminado el pantalón. Acá le vamos a hacer un nudo. Ahí. Juntamos y aquí tendríamos el resultado del pantaloncito. Espero que les haya gustado trabajar y así puedan hacer el conjunto con el cardigan que habíamos hecho anteriormente. Y así tendríamos nuestro conjunto realizado con el pantaloncito y la chaquetita para nuestros más pequeños. Espero que te haya encantado trabajar este video tutorial y nos vemos en un próximo proyecto. Que Dios me los bendiga.